Ahora sí, Bastián, estamos al aire. Vale, muchas gracias, Pablo. Saludar a todos y todas. Les sale muy buenos días. Hoy, 27 de abril, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 24 en formato online. En la sesión del día de hoy vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a realizar la votación de la propuesta de Fundación Plagio y también algún varios si es que estiman los convencionales constituyentes de abordar el día de hoy. Pablo, no sé si hay alguna información en la cuenta. No, estimado coordinador, desde el día lunes a la fecha no ha llegado ninguna comunicación para ser incluida en la cuenta de hoy. Así que puede proceder nomás con el orden de la tabla. Ok, muchas gracias. Bueno, el día lunes Fundación Plagio presentó una propuesta a la Comisión de Participación. Esa propuesta se compartió, generó un espacio también de discusión, de opiniones al respecto, y en ese mismo sentido se le hicieron unas observaciones a la Fundación para que pudieran recoger aquellas inquietudes del resto de los convencionales. Y el día de ayer se compartió la propuesta ajustada o recogiendo estas solicitudes, estas opiniones que fueron emergidas el día lunes en la sesión que tuvimos de participación popular. Entonces, el día de hoy nos concentramos y nos abocamos derechamente en la votación de dicha propuesta. Vamos a abrir brevemente la palabra al respecto para después pasar a la votación. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Así parece. No hay palabras entonces. Pasamos, Pablo, a la votación. Bien, muchas gracias, coordinador. Entonces, en este momento se somete a votación la propuesta de la Fundación Plagio, ya conocida por esta comisión y ajustada según las observaciones de la misma, el día lunes 25 de abril. Quienes estén en contra, perdón, hay una palabra pedida de doña Lisette Vergara. Ya, vamos a dar la palabra a Lisset. Lisset, adelante. Sí, buen día, disculpen. Solamente comentar que revisando la propuesta que envió Fundación Plagio, prácticamente es lo mismo. No se tomaron mayores consideraciones en cuanto a lo que habíamos señalado, ni al carácter de la participación, que se entiende que era difícil cambiar, ni tampoco a la metodología que se podría ocupar. Por ahí agregaron talleres, pero sigue la misma línea. Por tanto, en lo que a mí respecta, considero que no responde a la finalidad de lo que tenemos que hacer en esta comisión. Nuevamente aprovecho, en caso que estén escuchando, agradezco la propuesta, pero no va necesariamente en la dirección de esto último que nos queda, que a lo menos es buscar un mayor grado de incidencia y sin contar que los gastos me parece que igual son bastante elevados, considerando precisamente este momento en el que estamos. Solamente dejar eso y para que si es que no la han revisado, que le puedan dar una vuelta y si es que ya lo hicieron, ojalá considere lo que estoy comentando el resto de la y los convencionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisset. Adelante, Pablo. Ahora pasamos a la.
Si es que no hay ninguna otra señora o señor convencional que quiera hacer uso de la palabra, se somete a votación nuevamente, como se estaba haciendo previamente, se somete a votación la propuesta de la Fundación Plagio presentada el día 25 de abril en esta comisión y ajustada según las observaciones realizadas por esta comisión en la misma sesión. ¿Algún señor convencional o señora convencional se abstiene o vota en contra de la propuesta? Perdón, hay una. Estamos votando entonces quién se abstiene o vota en contra de la propuesta. Secretario. Sí. Muy buenos días, le hablo yo con Yoconda Navarrete, había levantado mi manito. En mi caso, perfecto. Quiero que deje consignado que voto en contra. Perfecto, consignado. Gracias. Entonces. Francisco Arauna también vota en contra. Yo creo que mejor quiero preguntarle a cada uno porque tengo entendido que varios van a votar en contra. Perfecto, entonces vamos a proceder. Yo también voto en contra. Perfecto, vamos a proceder entonces a preguntar cada uno en función del orden que me aparecen acá en el Zoom. ¿Ya? Doña Lisette Vergara, ¿su voto es a favor, en contra o se abstiene? Se logra. ¿Perdón? ¿Se logra ver ahí? Sí. Cristian, ya. ¿Tienes tu audio prendido? Para que lo puedas silenciar, por favor. Doña Lisette Vergara, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? Sí, disculpe, en contra. Gracias. Don Bastián Lavé, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? En contra, señor secretario. Gracias. Don Cristian Monkberg, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? Don Cristian Monkberg. La estructura de lo que se ha ido. Yo voto en contra. Gracias, convencional. Doña Tania Madriaga, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? Buenos días, en contra. Gracias. Doña Trinidad Castillo, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? En contra, señor secretario. Gracias. Doña Paulina Valenzuela, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? A favor, señor secretario. Gracias. Doña Carolina Sepúlveda, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? A favor, señor secretario. Gracias. Doña Francisca Arauna, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? En contra, señor secretario. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Felipe Mena, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? Muy buenos días, en contra, secretario. Gracias. Dona Giovanna Grandón, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene? Dona Giovanna. Sí, perdón, que estaba en una reunión de la mesa también. En contra. Gracias. Doña Yoconda Navarrete, ¿usted vota a favor, en contra o se abstiene de la votación? En contra, señor secretario. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien. ¿Hay alguna señor convencional a quien no haya emitido su voto? ¿Hay alguna señora, señor convencional que no haya emitido su voto? Perfecto. Entonces, habiendo sometido a votación, los resultados son los siguientes. La propuesta de la Fundación Plagio obtuvo los siguientes resultados. A favor, 2 votos. En contra, 9 votos, sin ninguna abstención. En consecuencia, se entiende rechazada la propuesta de la Fundación Plagio. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias, señor secretario.
Por mi parte, desde mi rol como coordinador, me gustaría agradecer nuevamente la propuesta de la Fundación Plagio, al igual como señala la convencional Lisette Vergara. Me parece una muy buena propuesta, pero creo que en la etapa que estamos como comisión de participación popular, donde efectivamente tenemos un objetivo que es la apropiación del texto constitucional, algo que hemos discutido en la última semana, no está relacionada directamente con dichos objetivos, agradeciendo en ese caso también los eventuales ajustes que se realizaron a partir de las observaciones. Creo que no va en la misma línea de lo que hemos ido observando y trabajando, así que agradecer nuevamente a la Fundación por su propuesta, espero que en cualquier caso también se pueda concretar, y en relación a ese mismo tema, queremos también ofrecer como desde la convención la posibilidad de eventualmente también generar algún trabajo quizás para el futuro o alguna otro tipo de iniciativa en ese mismo sentido. Si no hay más palabras, señor secretario, no sé si hay palabras. No, hasta el momento no hay ninguna. ¿Algún varios que necesitemos abordar como comisión? Al parecer no hay más palabras. Así es. Bueno, cumplido el objeto de la sesión, vamos a dar por finalizada esta sesión ordinaria de hoy, el día 27 de abril del año 2022. Así que agradecemos a todos y todas que tengan una excelente jornada el día de hoy, un excelente término de semana que nos queda. Así que un abrazo a todos y todas. Que estén muy bien. Gracias, nos vemos más ratito. Que estén muy bien. Gracias, hasta buen día. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, que estén muy bien.